Si la tierra es una pelota, como lo predican en su religión, tiene que tener curvatura a sus 360 grados de circunferencia. Curvatura al frente, curvatura en el otro frente, curvatura a la izquierda y curvatura en la derecha. Pero eso no pasa en el mundo real. Basado en tu ejemplo, deberíamos ver la curvatura que esconde el barco a simple vista. La deberíamos ver. Y no solo eso, deberíamos ver la curvatura a la izquierda y a la derecha. Porque en una esfera no puedes esconder un barco al frente y en los laterales está el plano. Pedazo de imbécil. La Tierra tendría que ser un cilindro para que pase eso. Aquí al frente el barco está oculto por la curvatura. Aquí a la derecha está plano y aquí a la izquierda también está plano. Entonces, según tu lógica, la Tierra es un puto cilindro, imbécil. En una esfera no puedes esconder un barco al frente por la curvatura, un edificio al frente por la curvatura y a los laterales está el plano. Eso no pasa en una esfera. Si este edificio está oculto por la curvatura, es porque supuestamente hay una curvatura. Entonces, al elevarnos, deberíamos ver la supuesta curvatura que ha escondido el edificio. Pero cuando nos elevamos, el horizonte sigue estando plano. Entonces, al horizonte sigue estando plano. Entonces, ¿a dónde se fue la curvatura que tenía escondido al puto edificio? ¡Imbécil! Te hace falta un trasplante de cerebro para que lo puedas entender. Las fuerzas del mal, quieren controlarnos con un chis. Por un chis, por un chis. Las fuerzas del mal, quieren controlarnos con un chis. Por un chis. Las fuerzas del mal, quieren controlarnos por un chis. Por un chis.